Where is the line between dreaming and feeling blue? It's 4 o'clock in the evening. I haven't left my room, but the truth is, if I'm honest, I feel stuck here in the middle. Am I one of those crazy people? Should I stay here or should I let go? Pues estamos aquí en los lagos de Tristaina, en Andorra. Son unos lagos de alta montaña donde hay bastante población de salvelino. Vamos a centrar las jornadas en pescar salvelino, y el salvelino es un pez de alta montaña, natural de América del Norte, pero que hace muchos años que está introducido aquí, y su pesca es un pez muy deportivo, muy agresivo. Es uno de los peces más bonitos que tenemos en la península. Vamos a intentar enseñaros alguno. Su pesca principalmente se realiza con señuelos micro. Vamos a centrarnos en pescar con 5 centímetros, con 4 centímetros, con 3 centímetros, anzuelo sin muerte. Estamos en una zona que se pesca sin muerte, les he cambiado a todos los anzuelos. Y vamos a ver si tenemos un poco de suerte. Vamos a usar la línea de striking 8 libras y bajo de fluorocarbono de 6 libras. Si vemos que va habiendo alguna rotura y algún problema, pues subiremos un poquito a 8 libras, y en eso va a consistir un poco la pesca que vamos a realizar hoy. Espero que os guste. Bueno, pues vamos a empezar a pescar con un espiquizad color natural, tamaño 5 centímetros. Es un señuelo pequeñito. Viendo los peces que se ven, vamos a empezar con esto y a ver cómo nos va. Si no, subiremos talla, bajaremos talla, cambiaremos colores. Y lo importante, estamos en un escenario sin muerte, por lo tanto, la muerte fuera del anzuelo. Pues es la primera vez que vengo a pescar a este escenario, tampoco lo conozco mucho, pero el salvelino sí que le dedico unas cuantas salidas todos los veranos, y vamos a intentar a ver si conseguimos hacernos con alguno. Siendo que es un sitio nuevo y que tampoco conozco mucho, voy a ir probando colores hasta ver si conseguimos alguna picada. Ya he tenido un par de seguimientos, un par de toques, pero parece que nos acaban de tirar, y vamos a intentar poner un colorito un poco más natural. Pues da la vuelta al cabrón. Buah, aquí hay otro, creo. Bueno, este color parece que se tiran un poco más, ¿eh? Bueno, pues los peces parece que no están muy, muy activos. Siguen, pero no se acaban de decidir. Y vamos a optar por una pesca un poco más rápida que con el vinilo. En este caso vamos a poner un color imitación trucha
del Raldin Hornet de Saltmo, un anzuelito simple, un señuelo muy chiquitín, y a ver si conseguimos por fin ya alguna picada. Ya nos han visto. Cuando llegan aquí delante nos ven, por eso estoy pescando todo el rato hacia adelante. Mira. ¡Oh! Hostia, es una trucha, chaval. Era una trucha. Ah, míralo. Salvelino, Pues aquí tenemos el primer salvelino, Fontinalis. Como todos los peces que estamos moviendo son peces de talla más o menos pequeña y venimos buscando peces más grandes, vamos a cambiar el señuelo, vamos a poner un jerk, el minnow de 7 de Salmo, es un señuelo que ya me ha dado muy buenos peces, lo vamos a poner sin muerte y vamos a intentar buscar un poco más las partes más profundas, a ver si conseguimos sacar algún pez un poco más decente. Luchita. Bueno, pues una bonita trucha. Voy a dejar un momento en el agua. Ha salido al minnow de 7. Lo hemos puesto para intentar subir un poco la talla de los peces. Y bueno, esta no es muy grande, pero una bonita trucha alpina. Bueno, pues no os he podido enseñar la suelta porque se me ha caído haciendo las fotos. Pero bueno, el minnow de 7, como os había dicho hace un poco, parece que va dando resultados. Vamos a intentar seguir buscando algún pez un poco más grande. Estamos en una zona que parece que vamos a coger bastante más profundidad del laguito y vamos a subir a seguir. Con tamaño este es 9 centímetros, vamos a poner una cabeza de 7 gramos y vamos a intentar buscar un poco más en la parte de abajo a ver si conseguimos encontrar algún pez un poco más grande que lo que estamos viendo. Parece que en esta zona hay bastante más profundidad. Estamos lanzando, dejando que toque fondo para profundizar y mirar de tocar las capas más profundas de agua. Ahora estamos pescando con vinilo, dándole leves saltitos y recogida lenta.
A ver si con un poco de suerte encontramos algún pez un poco más grande. Ahora estamos aquí en la cola de lo que es el Ibón. Hay una subida hasta otro Ibón y vamos a ir pescando el riachuelo, que seguro que hay pececillos metidos. Vamos a volver a poner señuelo pequeño, 2 gramitos, para ir pescando pocita por pocita e intentar no perder el señuelo. Puta, ¿la has visto? Ha venido, pero no lo sé dónde está. Pasaba al lado. Pero es muy pequeño, vamos buscando peces un poco más grandes. Lo único que es está ahí muy plantado, que se ve muy bien. Aquí en estos riachuelos es mejor los lagos, en estos riachuelos es pez pequeño todo. Ahí, pero hay ratillas, tío. Mira, ahora me ha pegado uno. Sí, pero... Mira, mira. ¡Ah! Mierda. Me han salido 2 grandes ahora. Sí. Más que el que he sacado. Mira. Hijo puta. Vamos a dar la vuelta. Sí, ahora aquí hay más grandes, tío. Voy a poner. Míralo, 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 mira, mira, mira. Hostia, eso de bueno es. Sí, sí, aquí hay más grandes, ¿eh? Igual pongo hasta el Hornet o alguna hostia de esas. Ya hago de lago. En este se ve un poquito más de... ¿Eh? Este lago parece que hay pez un poco más grande. ¡Mal, que me acaba de... ¡Hijo puta! ¡Hostia, qué bueno es! ¡Ah! Tú, que la ha pegado en parado, creo. Me la ha cogido. En parado. Dime tú cuando un salmonido come en parado. Vamos, estamos ahora en el lago que hay más arriba. Y ahora los primeros lances hemos visto que hay actividad de pez un poco más grande. Entonces, vamos a quitar el señuelito que llevamos. Y vamos a poner un jerk de 7 centímetros otra vez, el minnow de 7, que antes ya nos ha dado una buena trucha. Y a ver si con esto conseguimos hacer picar los albelinos grandes. Mira. Este sí que es bueno, Raúl. Hemos subido un poco la talla, hemos puesto el de 7 y esto era lo que íbamos buscando. Este ya sí que es un señor salvelino.
Bueno, pues la picada ha sido dándole jerks bastante marcados y al segundo o tercer lance ha querido picar. Estos peces son muy nerviosos y como podéis ver, hacer las fotos es bastante, bastante complicado. Y nada, estábamos aquí teniéndolo en la mano al lado del agua y se me ha caído. No hemos podido grabar la suelta. Vamos a intentar sacar otro, a ver si podemos grabar una buena suelta. Mira, otro. Pues aquí tenéis la segunda captura en este lago, nada, a los pocos lances del primero, otra vez con el Minnow de 7, es un jerk que le tengo mucha confianza. Y bueno, otro bonito salvelino, en este caso creo que es una hembra, el de antes era un macho. Y vamos a proceder a su suelta. Como podéis ver, el salvelino es un pez muy nervioso y esta vez sí que hemos podido hacer la suelta. Os he dicho que iba a intentar coger otro padero la suelta. Habéis podido ver ahora ya un segundo pez en condiciones. Estos peces ya eran más lo que veníamos a buscar. El de antes, por lo que yo creo y por todos los que he capturado, es mi récord. O sea, no tenía ningún salvelino de 40 más o menos. En los sitios donde lo suelo pescar son peces de 15, 20 centímetros porque viven en riachuelos muy pequeños y en esos riachuelos no tienen agua suficiente como para coger tamaño. En estos lagos, como ya tienen un poco más de tamaño, los peces se hacen un poco más grandes y se puede disfrutar un poco más de ellos. Como habéis visto, son peces espectaculares y su pesca es que son, cuando están de comer, son peces muy agresivos. Hasta ahora parece que no han estado mucho, ahora parece ya que se van activando, aunque vamos a intentar grabar algún otro pez un poquito mayor. El tiempo se nos está tornando bastante, bastante feo y estamos a 2500 metros y aquí tonterías no se pueden hacer. Está empezando a llover, parece que está cerrando y a lo mejor nos toca abortar un poco la misión y volver mañana de madrugada. Esperemos que no y que nos respete y nos deje pesquear un rato más, pero si no nos queda otro remedio, todos nos tocará bajar. Como habéis visto, nos ha tocado cambiar de escenario. Se nos salía una tormenta, nos ha caído granizo, nos ha tenido que tocar salir corriendo. Y ahora vamos a echar un ratillo aquí en este pequeño río, que es el que baja de los iguanos donde hemos estado pescando, a ver si hay algún pez. Por lo menos aquí pega el sol y podemos pescar un rato tranquilos. En estos ríos, como podéis ver, es una pasada poder echar cuatro lances. Tienes acceso prácticamente por todos los puestos de la orilla. Son ríos, son pequeñitos, con poca agua, son peces muy pequeños, pero peces muy bonitos. Peces que están en este tipo de ríos, todos son preciosos. Pues aquí tenemos a las habitantes de estos pequeños arroyos de montaña. Pues ahora remontando el río hemos encontrado ahí dos cascadas que son muy interesantes.
tiene dos chorros, uno por cada lado, y viendo la cantidad de trucha pequeña que hay, si hay alguna gorda tiene que estar ahí dentro. Aunque vamos a hacer un poco de escalada y a ver si conseguimos sacarla. ¡Buah! ¡Mierda! Me he quedado corto. ¿La has visto? ¿La has visto? ¡Oh, la has visto! ¡Oh, eso, sí, eso era lo que estábamos buscando! ¿No la has visto? ¡Oh! Sí, sí, ha cruzado, me ha pegado y ha cruzado así para adelante, para allá. Estaba aquí en la poza y oye, que me acabo de dar cuenta que tengo espectadores. No, yo qué sé, no sabía cómo llamarlo, si espectador, sodomita, o no sabemos muy bien lo que está haciendo ahí, pero... Es un Ken, ¿no? Sí, parece un Ken rubio, tío. No sé, yo siempre he sido más de morenas, pero bueno, oye... Aquí tenemos buena compañía. Estamos aquí, otra vez en los lagos, que subimos ayer a buscar los albelinos, porque ayer no pudimos acabar de pescar durante el día. Estamos a 2.550 metros, si recuerdo, y se nos cerró. Una tormenta nos entró muy rápido, tuvimos que bajar corriendo prácticamente, nos pusimos como sopas, cayó granizo, cayó agua. Cuando estábamos aquí arriba no había rayos, pero ya cuando estábamos llegando al coche empezaron a sonar los rayos y no pudimos pescar. Entonces por la tarde nos fuimos a dar una vueltecita por el río que hay al lado del pueblo, estuvimos allí viendo alguna truchita de las que hay y hoy vamos a intentar otra vez volver a subir aquí al lago. Estamos en el primero de los lagos, voy a volver a empezar a pescar con el minnow de 7 porque ayer por la mañana ahí delante vimos una trucha bastante, bastante buena y hoy que no hay gente y que es pronto por la mañana vamos a intentar a ver si la podemos engañar. Pues íbamos tocando orillas, la zona de piedras, que es donde estaban ayer. Estamos pescando este vinilito con cabeza de 2 gramos de Ned. Y bueno, aquí tenemos un bonito macho de Fontinalis.